Hola, Samurai Dayo. Hola, ¿qué tal amigos de Samurai Dayo? El día de hoy me encuentro con una chulada, una preciosura de mujer de Monterrey para el mundo y para Veracruz, nada más y nada menos que Fanny. Fanny, ¿cómo Hola. estás? Muy bien. Medio cansada porque después de la compra, pero estoy bien. Oye, un día de expo, bien agitado, mucha Sí, gente bastante. contigo. Dime, ¿qué te parecieron los jarochos? ¿Todo bien o qué onda con ellos? Muy, muy respetuosos, muy tímidos. Había personas que estaban como dos o tres vueltas y después ya se animaban a la foto. Y hay gente como que de repente llegaba y como que nomás veía y yo les decía de que hola, y es como que y se iban y les daba vergüenza. Entonces, muy, muy respetuosos, muy tímidos. Pero al final sí logré ser así como que varios amigos y varios fans nuevos y así. Oye, qué padre. Oye, Fanini, a ver, cuéntame. A mí me dijeron por ahí, yo no lo he visto, pero me corrieron el chisme de que tú te quedas con gente del nivel de Franco Escamilla. ¿Qué onda con eso? Cuéntanos el chisme Del porque los Franco. jarochos quieren saber qué onda ahí. Franco Escamilla, como saben, es una persona muy ñoña también. Él es muy fan también de Shingeki no Kyojin. Ya ves que pues piden los hoteles que les den sus champús y Sí. cajas y de que Sasayo y todo eso. Oye, ¿es Es muy verdad eso? ñoño. Sí. Sí, de verdad. Lo dijo en uno de sus shows. Franco es pues una persona muy, ya cuando lo conoces en persona es muy correcto, muy así pues ¿cómo te Dices diré? así como qué pasó con No parece, el sí, o show, sea, lo que ¿no? monta ahí arriba pues es un personaje como pues todos, o sea, yo Fanini soy un personaje en mis redes sociales y ya pues en persona o como simple mortal pues ya soy una persona Oye, normal. danos tus redes sociales para que la gente te siga, vea tu trabajo. Tiene una calidad de cosplay, tiene un trabajo sensacional. Entonces, sigan en sus redes, vean todo lo que tiene para proponernos. Nini, cuéntanos Sí, cuáles son tus redes. Fanini RV en todas mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y también Patreon, pues si quieren por ahí material exclusivo, por Ok, ahí aquí tengo. están las redes, síganlas, entren, móchense, porque la calidad cuesta, señores. Fanini, entonces, lo conoces, pero hiciste un programa con él. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a A Franco? Franco Escamilla fue por medio de Memo Hierbas. Memo Hierbas también está ahí en la Diablo Squad. Con Memo Hierbas tengo mucho tiempo, años de trabajar, si no es por 10 años. Empezamos en televisión un rato ahí en Monterrey y hablábamos también de cómics, videojuegos y todo eso. Pues es, aparte de ser compañero, pues es compa de toda la vida. Dijo, oye, Fanny, ¿cómo ves si vas como cosplayer a la mesa Reñoña, que fue ahí donde lo conocí? Y dije, pues va, está bien, me voy a llevar pues el de Harley, porque también no me gusta ponerme cosplays cuando es como que público abierto, que no conocen, porque pues el anime es como que, no sé, Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco y todo eso, y pues de ahí ya hay como que niveles de Niveles de otros underground, ñoñez, y ¿no? así Sí. niveles de ñoñas. Dije, pues voy a la Harley Quinn, la conoce todo el mundo, entonces. Yo no conocía a Franco y Franco es súper fan del Joker, entonces cuando me vio de Harley fue de ¡ah! Dios, qué bárbara, y así, y nada más dijo, te voy a agarrar para no hacerte ojo, te voy a agarrar, pero nada más me hizo así de que ¡pum! Y ya. Y después de ahí, pues ya fue la mesa 100 y Okay. fue cuando yo estrené el de Chun-Li, el traje negro para la mesa Reñoña, y pues dio la casualidad de que estaban contando anécdotas de baños y esas cosas, y ahí me aventé un chistecillo de popó y pipí y vómito al mismo tiempo. Y al parecer pues les gustó y ya, ahí con todos de la Diablo. Oye, pues qué padre experiencia, ¿no? Sí. Fanini, ¿anduviste en Los Ángeles en una expo también por allá? ¿O dónde fue Sí. donde anduviste? ¿En El Comic Con? año ¿Dónde fue? pasado tuvimos por ahí una gira que no estaba ni siquiera planeada con Nadia y Azulet. Yo empecé yendo a mi primera convención gringa el año pasado, que fue en Houston. Por ahí yo quería conocer a León Chiro y a Angie Knight, fueron los que estuvieron allá, y de Monterrey pues queda 6 horas por ahí Houston, Brinquito entonces así, sí, un ¿no? brinquito al río. Y después de eso ya pues me llevé más con Nadia y con Azuled y me jalaron de que, oye, pues qué onda, nos vamos
Vamos a la Anime Expo a Los Ángeles. Los Ángeles, bien. Y dije, pues vamos a ver qué se arma. Y se llevaron a Pitch Daisy. Y dije, pues les voy a hacer el honguito. Y yo fui el honguito con ella. Y y llevaron un Bowser de peluche, que fue con el que participaron ellas en el World Cosplay Summit. Después de ahí, oye, ¿qué onda? Y te aventarías a ir con nosotros a Las Vegas, a la Evo. Y ya fue de que, pues bueno, de que tengo dinero, pues me voy con ustedes para allá. Y nos fuimos a la Evo. Y ya después terminamos nuestra gira en la New York Comic Con por ahí en octubre del año pasado. Y eso fue mi gira artística. Oye, ¿y qué te pareció? A ver, cuéntanos. Porque todos vemos las fotos, digo, no todos han ido, no todos hemos ido. Uh-huh. Y vemos las fotos, y es tan impresionante como se ven fotos, es la magnitud gigantesca de expos, que de repente volteas a México y dices, no, pues, aquí nada que ver, ¿no? Nada que ver. Sí te cambia mucho la perspectiva de las convenciones de aquí a las gringas, obviamente, porque, pues ahí más que nada tienen patrocinios grandes. Okay. Hasbro, Mattel, PlayStation, todos los cosas, pues, como que marcas grandes están ahí. Se mochan para que se haga más grande. Estuve también este año, fui a la Comic Con en San Diego. Ay. Un mundo de gente. Filas para todo. La verdad, sí estuvo muy, muy cansado. No me gusta hacer como que comparaciones. Okay. México, Estados Unidos, porque pues para allá todo lo tienen, todo es local, y pues todo lo tienen ahí en Los Ángeles, que la Warner, que la Fox, que todo eso, pues tienen ahí. Es más fácil obtener ya los patrocinios, y como tú dices, directos, lo que ellos, ¿no?, tengan un stand, y los stands que montan, pues Square Enix, que es también ahí de Kingdom Hearts y todas esas cosas, también lo tienen ahí. Entonces no podemos tener un punto de comparación. Así. Aquí a México, a Estados Unidos, pero creo que me gusta más la calidez de la gente. Es más cálido de acá, aquí, ¿verdad? Sí, es más como que raza y así. Fanini, por último, no quiero quitarte más tiempo porque Fanini tiene que salir volando ya en 5 minutos. Volando. Fanini, vamos a sortear, miren lo que Fanini nos tiene aquí para todos ustedes. Para todos nuestros amigos de Samurai Dayo, van a poder ganarse este print. Estén atentos a los próximos videos, les vamos a decir cómo ganárselos. Aquí está autografiado, miren, por Fanini. Y este print de Fanini con el cosplay de Hellboy va a ser para ustedes. Fanini, te agradecemos muchísimo tu visita. Muchas gracias por brindarnos, pues, el tiempo, ¿no? Ya sabiendo que estás tan cerca de irte. Cuídense mucho. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto. Bye.